Hola, muy buenas tardes. Seguimos en la tercera Feria del Chocolate en la Carpa Sec de Valdivia y estamos en el stand de Beñolate, que presenta unos productos de primer nivel que han sido probados por el suscrito, por eso es que puede hablar en propiedad. Son chocolates muy finos, a precios muy convenientes. Tienen su página en Facebook, donde ustedes pueden comprar en el resto del año. De aquí hasta el domingo, naturalmente, invito a la ciudadanía a concurrir, a visitar la Carpa Sec. Y, por supuesto, a la entrada está chocolate para tu café, Beñolate. Hola, Bernardo, muy buenas tardes. Gracias por permitirme este reportaje. Cuéntanos de tu emprendimiento y qué estás ofreciendo para la comunidad. Bueno, tú sabes ya que Beñolate es un proyecto que nace de mi papá y de mí. Ambos nos llamamos Bernardo y a los dos nos dicen Beño. Entonces tienes Beño y Chocolate, tienes Beñolate. Y desde entonces que hemos trabajado el concepto de un chocolate para tu café, porque es una deuda que había con ese concepto, con esa experiencia, con ese placer. Y es lo que van a encontrar acá. Oye, yo te conocí cuando estabas recién emprendiendo y ha habido un plus producto de tu trabajo. Por ejemplo, estas cajitas y estas bolsas ecológicas que mostramos, porque Beñolate, además de ofrecer un rico chocolate para tu café y para pasar un momento agradable, está comprometido con el ecosistema. Cuéntanos, yo supe que mucha gente participó en el diseño de esto, tú llamaste a encuesta. ¿Cómo ha sido el apoyo de la comunidad hacia tu emprendimiento? Sí, gracias a Dios el apoyo ha sido muy grande. Hubo mucha gente que votó por distintos diseños para la imagen corporativa. Trabajé también con un diseñador. Puedo decir que la forma de la caja actual fue una idea que nació de mí. Y el resto del trabajo ha sido un conjunto con el diseñador y las personas, y ha sido una experiencia súper entretenida. Y yo creo que eso es lo que hace también muy especial a esta marca, a esta empresa o a este emprendimiento que están haciendo, que no es un proyecto que siento solo mío, sino que siento mío y de mucha gente más, y todos lo hemos disfrutado al poder elaborar ya sea el chocolate o los amigos que han ido a mi casa a ayudarme, o con mi papá, o acá la misma gente dándome más ideas y tantas cosas más. Qué bueno. Ahora háblanos de tu fanpage, que es muy importante. La página de Facebook, tal como dice Beñolate, ahí pueden darle me gusta y dejar su comentario también, y cualquier consulta o duda que tengan la hacen, yo contesto inmediato. Ah, y obviamente tú vendes a través de Facebook, es decir, uno puede hacerte encargos. Por supuesto, y pueden hacer encargos. Incluso si hay algún cliente de Santiago, me imagino que tú le vendes encantado, le mandas por flete por pagar, previo pago, ¿no es cierto?, de los productos. Así es. Porque eso es lo que se estila. Bueno, Bernardo, ha sido muy agradable. Vamos a viralizar este video en las redes sociales y, por supuesto, te va a llegar este mismo a tu fanpage para que después tú lo coloques en la parte central y puedas hacer uso de él. En realidad, es bien importante decir que yo lo hago como cliente porque conozco los chocolates de Beñolate, de Bernardo y su padre. Y son realmente exquisitos. Tienen un muy buen cacao, una muy buena proporción, conocen la industria y lo hacen, que es lo mejor para mi gusto, con mucho cariño. Así que te felicito, Bernardo, y ojalá tengas todo el éxito en esta feria y durante todo el año, porque sé que tus productos son de primer nivel. Así sea. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a despedir con otra imagen de Beñolate. Y para que quede en la retina, Beñolate en Facebook, y tienen un correo electrónico contacto@beñolate.cl.
WhatsApp también, una red muy importante, más 569-949-709-89. Le vamos a sugerir a Beñolate que se unan a Twitter. Yo voy a difundir esto en Twitter, tu vida y parejo, durante toda la exposición.